Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza la venganza, será terrible. Estoy viendo sobre la mesa Epa. los cuerpos desparramados <laughs> de mis compañeros Gillespie y, y Barton, a los que estoy saludando en este momento. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo, noches. ¿Cómo están? Estoy cómodo acá en la sí, mesa. Sí, ya veo porque nos pusieron una mesa sí. que es un lujo. Sí, sí, es sí, como sí. una mesa de carnicero. De, sí. como para tirar la media res. Perdón sí, la ley. Sí, no, ¿no? no, pero sí, pero es de madera lustrada. Esto sí. parece de un despacho de un presidente. Bueno, no, Como estamos en muchos lugares distintos este año. Sí. También son distintas las mesas que nos tocan. Sí, es verdad. A veces sí. son muy altas, otras muy bajas, o muy anchas, o muy estrechas. O tenemos que poner almohadones para estar. Claro, el otro día, por ejemplo. Eh, casi sí. me caigo, recuerdo. Sí, que. señor. Porque le pusieron una almohada muy grande. Una, pero que era una era almohada, ancha. justamente. Es una no un almohadón, es una, de... almohada. Era una almohada. Entonces sí. no tenía ningún equilibrio. Era rectangular y sobresalía de los costados. Sí, sí. sí. Y la gente se reía mucho. Bueno. ¿Eso, ¿Eso lo trae de su casa usted? ¿La, eh, la almohada, no, ¿por... esta lo, se la peguemos a, a la señora de al lado. Ah. A una señora que vivía al lado del teatro. Y así fue. Del Teatro Regina, que es una paquetería. Sí, es maravilloso. Sí. Y usted sabe que en el piso de arriba está la Casa del Teatro. Claro. Sí. Donde viven cantidad de actores y actrices de las más conocidas y glorias totales sí. del cine. Por ejemplo, teatro. Brad Pitt. No, 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 no sé ¿no? si no, Brad Pitt. No, no, claro. no, Brad Pitt vive en Estados Unidos. Pero bueno, qué, vi, qué lindo sería una Casa de la Música. Para eh, también bien. no ya, digo eh, todos los músicos juntos todos, y el ruido que hacen claro, todo el día tocando ensayando, ensayando. todo el día ensayando los bateristas en la terraza tienen que sí. estar los bateristas <laughs> Bueno. bueno, ya, ya que mencionó el Regina, eh, como vamos a estar varios jueves en el Regina del año, sí. y, y esos ya están definidos, los pueden consultar en PlateaNet. No este jueves, no vamos a estar. No, aquí. no, no. Pero es, Son las últimas semanas de junio. Sí, pero también otras. Sí. Entonces lo consultan en PlateaNet y ya las entradas están disponibles. Bueno, mañana sábado, ¿qué tenemos? Sí. Vamos a Avellaneda, pero está todo agotado, no me pida nada. Sí, es mejor incluso que la gente no venga. Bueno. Sí, sí. No, digo por, para que no haya desmanes y ya está todo colapsado. Bueno, ¿no? muy bien. Eh, tengo aquí una obra que es el sábado del Grupo Teatral Catalina Sur, que está en el Galpón de Catalina, justamente en La Boca, uh -huh. en Benito Pérez Galdós, 93, en La Boca. Y esta es eh, la obra que anunciamos el otro día, Carpa Quemada, el Circo del Centenario, sí, señor, me acuerdo. una crónica de un suceso que ocurrió justamente en 1910, cuando el payaso Frank Brown tenía una carpa en la calle Florida uh -huh. y le quemaron la carpa unos niños bien. Mm. ¿Por algo en particular? ¿Fue un suceso? ¿Ya había algún tipo de grieta? Y acá de diferencia. no, no bueno, dice pero, nada. Pero es muy posible ¿eh? no que le tuvieran bronca por algo. Y puede ser. Pero ya se sabe cómo eran los niños bien en aquel entonces, ¿no? Por ahí. ¿Te quemaban la carpa sí? Porque sí, porque pero, sí. Pero escúcheme, eh, una las, las cosas que han pasado. Bueno, esto es entonces en el Galpón de Catalinas. Benito Pérez, Gal 93, en la boca, el sábado a las 22 horas. Muy lindo. Muy bueno. y, y todo así. No bueno, olvidar Córdoba, ¿eh? Atención, porque sí. vamos a Córdoba el 6 de junio, que es ahora, casi le diría. Ya mismo. Eh, ya. ya. Sí. Es un martes, es un, un día extraño, dirán ustedes. Sí. Puede ser. Estaremos en el Teatro Real a las ocho y media de la noche. Las entradas están en autoentrada.com, entre ellas ventas.autoentrada.com. Bueno. Y ahí están las entradas para el Teatro Real, eh, única presentación de la venganza en Córdoba, capital. Pero y, al, al día siguiente estaremos en Villa María. En Villa María, sí. En el marco del Festival de Ciencias. Congreso Latinoamericano bueno. de Ciencias <laughs> no Sociales. Haber, pues, sí, bueno, festival. Eh, ahí en el Campus Universitario, eh, también. Estará la venganza, será terrible. Los esperamos a todos. Vienen sociólogos de todo el mundo, sí, sí. de Latinoamérica, un, por un congreso. Sí. Eh, nosotros vamos a tener que decir algo. Sí, yo creo que sí. tenemos que hacer un programa o sea, serio. Para mí las ciencias sociales, sí. ¿Qué? ¿qué? Se van para arriba como un suspiro de bus. No, señor. Pero yo creo que tenemos que hacer un programa más bien de corte serio. No, eh, sí, nada, de, nada de estos chistes. No, porque va a No churrasquería, no. No. Cosas serias. En las A mí me gusta mucho las cosas que dijimos el otro día. Sí, no, señor. Cuando yo golpeo una puerta, ¿no es? Sí. Que yo elija la puerta. Sino que la puerta me elija a mí. Sí. Pero eso, pero eso no tiene que ver. Esas cosas profundas que le gustan a la gente. Sí. Sí. Pero no tiene que ver con las ciencias sociales. Usted puede decir, bueno, hicimos un muestreo eh, gracias a un rastrillaje. Ah, eh, pero eso es sos... para agarrar sí. a los chornos. Eh, no, no, pero esto <laughs> fue un... Operativo Cerrojo. Ra... No, un, claro. tra... un trabajo de campo que hicimos. Sí. En, en determin... Ah, eso también. En determinado colectivo El social. Que sembraron. Sandía. <laughs> No, señor, en eh, un colectivo, ¿cómo van? No crecen. En un, eh, un colectivo social. Yo, por ejemplo, estuve trabajando sobre un. ¿De colectivero? Eh, no. <laughs> señor, no se puede hablar en serio no, en bueno, un congreso. Pero, Estoy trabajando en una ponencia. Le puedo decir una cosa, me causa mucha gracia lo que dice ese. Pero señor, porque ustedes se toman bueno, todo la chacota. Bueno, me causa mucha gracia. Estoy trabajando sobre eh, una población de. Eh, jubilados, recientemente jubilados, Ajá. en eh, actividad petrolera Ajá. en la provincia de Neuquén. Es bien específico. Sí. bien específico, son cuatro tipos. Sí. No, y estamos viendo la evolución de eh, los ingresos y egresos no, de, de este Corpus Social eh, buena jubilación con proyecciones tener. a eh, Argentina a 100 años, ¿no? Esta es mi ponencia. Imagínese para la jubilación que tiene un tipo que tiene un pozo de petróleo. No, no tiene no, un pozo bueno, de petróleo. Bueno, es empleado petróleo. Bueno, bueno. Ex empleado bueno, petróleo. Yo te doy lo mismo. Vaya no, a no, Hablando de ponencia, sí. eh, aquí tenemos consejos básicos para criar gallinas. Es lo que más mm, sé. Es. Bueno. Ese es mi tema. Sí. Este, así que hay muchas personas que quieren poner gallinero en su casa. Uh -huh. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si está permitido. En, digamos. en el conurbano siguen existiendo. ¿eh? Eh, sí, bueno, pero no. No sé en si el territorio legal. de la capital yo no estoy no, seguro. No, no, no. Territorio capital o en apartamentos, por ejemplo. Prohibidísimo. Creo ¿Estás que, seguro? Sí, sí prohibido. Sí, sí. Prohibido por cuestiones de salud, prohibido porque se llena de ratas. En mi casa había gallinero. Y había ratas. Había ratas también. Claro, claro. Eh. Donde hay gallina hay ratas. Bueno, pero, mire, eh, mi casa era muy grande, teníamos un buen fondo. Sí, más o menos 100, 150 metros de fondo. Ah, sí, se pasaba de cuadra. Ah, que, todo. Claro, sí. Claro, claro. Justamente ahora hicieron una calle que pasa por el medio ah, ¿sí? de, de mi casa, lo que era mi casa. Y terminaba en el ferrocarril. Entonces, en determinado momento se separaba la casa y venía lo que llamábamos la quinta. Claro, la, de la verdura. Que, sí. Y ahí sembraban, había como una lagunita de berros y había un galpón que no, no, no que sí. molino un molino en la casa un molino en la casa y un gallinero o sea que una casa pionera en la sí. era una la casa zona. como de campo claro sí, o sea, pionera en pero zona. en en, en ¿Sabes sabe lo que tendría que haber puesto en el estanque del del berro peces pero le comen todo el verde Comen bueno, todo el berro. Pero señor. sabe cómo crecen los peces de colores. Los mosquitos crecen. Pero a mí no me quieren? gustan los pescados. Bueno, ¿Para ¿para qué qué quieren, Parece los peces? el jardín japonés. Mete eh, una, unas carpas. Eran gente en mi casa que venían de Baigorrita, el del campo. Cabelo. No habían visto un pescado en un cachubito. <laughs> claro, ¿qué le <laughs> decir peces de colores? <laughs> Yo de chico quería tener siempre gallinero y no me dejaban. Y mi mamá me decía: es una errónea, Patricio. Bueno, porque es, la sí. gallina va al baño en cualquier lado. No, claro, eh, está muy bien eh, dicho. Bueno, eso. Eh, bueno. bueno, vamos a verlo esto. Sí. Eh. Si eres de esos privilegiados que tiene jardín o huerto en su casa, te pasamos algunos consejos básicos para criar gallinas. ¿No lo habías pensado? Eh, no, eh, no pero, pero. No, la, la verdad. verdad bueno, no lo dudes. Ahora lo pienso. Son ideales como animales domésticos. Mm. Se cuidan fácilmente. No te harán gastar mucho dinero. claro Maíz hay que tirarle nada más. Sí. Eh, son divertidas y amigables. Bueno, bueno es también. clásico eh, es, es una acusación clásica: sí. que las gallinas son demasiado sí. amigables. Sí, sí, sí. Ahí está el dicho, famoso sí. dicho: más amigable que las sí. gallinas. No, señor. Había un sí. espectáculo en Carlos Paz sí. que, que tergiversaba el título. Sí, de ese. Señor. sí, sí, Y además te proporcionan huevos caseros para el consumo de la familia. Bueno, Pero discúlpeme, ¿cómo le das la diferencia? El huevo casero. Eh, o sea, la gallina así como lo pone en su casa. Lo pone en cualquier lado. Lo pone en cualquier otra El parte. Huevo, eso de huevos caseros, como si la gallina dijera, bueno, ahora voy a poner huevos caseros. Que son distintos sí, y, claro. y, pus, y pusiera al servicio de esa postura un, eh, un elemento de su cuerpo diferente. Claro. No, son iguales los son huevos. Yo que le dicen, eh, eh, hay carteles de huevos de granja, dice. Y huevos de granja en Villa Crespo, no, Son, sí, son los huevos de gallina. Son los mismos huevos. Claro. Lo que quiere decir que no están puestos en esos gallineros de, que, industriales, que hay mil gallinas de, que, con un tubo fluorescente sí, de, y toda la las noche. Que obligan a poner Esa sí. eh, con, con falsas expectativas. Sí, señor. Ahora no, bueno, yo no. le digo, a mí hay huevos que me dan vergüenza. ¿eh? Sí, a mí también. Sí. Las cosas que estamos viendo los argentinos. Eh, uno va a comprar huevos y no sabe qué trae. ¿eh? No, eh, no sabe qué trae. Eh, conviene el huevo sellado. A mí no el, me gusta o el huevo natural de campo, incluso un poco sucio. Bueno, a mí me gusta el huevo sucio. Se nota. ¿Cómo le dicen en el no, barrio, no, señor? Porque son naturales, porque evidentemente La, eh, vienen de allí. Claro, nadie ni siquiera los lavaron. Yo ahora me, eh, me traje unos huevos el otro día. Sí, que Me ocupan toda la mano. Eh, agarro. Pero un... No son de gallinas, son de avestruz. No, no saben no sabe lo que son. de doble yema. Ah, no, ah entonces. Pero lo... esas son gallinas tratadas artificialmente. Sí, señor. ¿sí? A mí me dicen. Que se inyectan que... hormonas. Anaboides. Sí, todo. No. Todo lo que usan los levantadores. Sí, de depresa, exactamente. Sí. se lo inyectan a las gallinas y salen unos huevos. Mire, a mí el, el señor de los huevos, que es el que me, me los trae. Claro. Sí. Así lo y sí, sí bueno, no sé cómo... huevero como sí, quien dice sí, me da cosa decirle huevero decimos el señor sí. de los huevos y me dijo no, te traje algo especial me dijo el otro día porque me atiende bien a la clientela y entonces le digo ¿qué, ¿qué tenés? y lo fue a buscar como aparte claro, claro no porque... era para no eh, para la gilada son tan grandes la gallina también debe ser grande ¿eh? claro, me dice mirá lo que es esto. claro, la claro. gallina más grande no, no sabe lo que son un espectáculo bueno Acá dice, asegúrate de que tienes un buen lugar para un gallinero. El gallinero debe ser un lugar luminoso y ventilado. ¿Qué te crees? Eh, bueno, ¿Qué bueno. Qué Su habitación, ¿La ¿cómo cancha es? De golf. Claro. claro, Mejor que mi pieza. Claro. Eh, pero a la vez tiene que proteger a la sala. Claro. De la lluvia, del sol excesivo en verano. Tiene que tener Ni... un techo. Del, en una parte tiene que tener techo Sí, como una chapa, aunque sea. Claro, algo. y en otra parte es al sol abierto, para que tomen sol la gallina Y se tiene que resguardarla de depredadores. Bueno, para eso está el, el alambre tejido. El alambre tejido. Sí. Sí, los sí, humanos sí. son depredadores de gallinas. Claro. La gallina. Ahora lea una No, pregunta? bueno, el zorro también. El zorro, pero. Sí, sí, Comadreja. Sí, sí. Eh. Pero lo peor son los ladrones de gallinas. Sí. sí. Yo me acuerdo cuando era chico que vi varios gallineros en Monte Grande. Nunca vi que los gallineros tuvieran pasto. No. ¿Por qué? ¿Lo sacan no, el pasto? No, no, el, el piso del gallinero. es, es de una tierra. porquería. Es, el... es tierra Barro. y excremento, digamos. Sí, sí, y claro, <laughs> bueno. Es eso. Viene con un revestimiento de. Bueno, y conviene de porque hecho. las gallinas muchas veces ingieren lumbrices. Claro. <laughs> eh, o gusanos. Sí, de... Pero a mí no me gusta que, o sea, ¿el huevo que usted se come? Eh, bueno, ¿Tiene sí. algo de ese gusano? Sí, sí. ya está ¿Y la materia la no, pero ya la materia lo, digi la materia. lo digirió ya y sí, pero es, lo todo bien. lo del caviar que usted se come también señor. es lo mismo bueno, que, sí, que un bebé cuando recién nacido la madre se come una hamburguesa eh, un, pero que, qué tiene que ver señor dice... bebé es impecable rosagante rosado está todo de bueno dice bueno y en ese piso picotean sí. o sea no, no puede estar eh... De baldosa no puede ser un piso, no, 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 no. no. Ni, ni parqué, ni nada. No, la ni, gallina semen, le levanta ni el cemento parqué. alisado, nada. Tiene que ser tierra. Tierra, 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 tierra. Y pasto no, porque primero las gallinas no dejan que crezca. Claro, me imagino. Claro. Eh, dice el tamaño debe ser apropiado para la cantidad de animales que quieras tener. Si el espacio es muy reducido pueden estresarse las gallinas. Sí. Y se notan los huevos. Es verdad que es verdad eso. El sí, huevo sí. estresado, claro. El huevo amargo, ¿no? Sí, amargo como. Usted lo, ya lo, lo siente, ¿verdad? Se hace el huevo frito. Sí, enseguida dice, esta gallina que puso este huevo, ¿Qué? estresada. Sí, está vacinada. Bueno, eh, deben higienizar el sitio cada 15 o 20 días, retirando, sí. digamos, lo peorcito. Sí. Y, sí. Puede ser una manguereada. Ah, también, no? no sé. O desinfectando con productos específicos. Sin embargo, una lluvia es pésima para un gallinero. Sí. Porque se hace como un barro. Tiene razón, un barro. medio excrementoso. Bueno, por favor. Eh, discúlpeme. ¿no? Pero se, la se gallina. Eh, ¿Hay que lavarla, digamos, a la gallina? No, o, el piso. Para mí, no. Eh, no. Usted, eh, según hay familias que lavan la gallina. Por eso, a mí me llama la atención. Yo, a mí, <laughs> Yo la gallina sería querida. propenso a lavarla. Pero ¿para qué? Pero, si, ¿para eh, qué? La gallina silvestre y... tiene el mejor pelaje que puede haber, eh, hasta un tapado de piel. Sí, pero sea. si dice el señor que está llena, rodeada no. de excremento, de tierra... Bueno, de no, gusano, pero la eh. gallina está impecable. Los excrementos están... Usted lave el la agua, no se la vaya a comer, por ejemplo. Claro. Eh, bueno, sí, sí pero... Eh, pero bueno, elige gallinas ponedoras, partiendo de la base que no está en tu mente montar un criador de pollos, uh -huh, también menos, menos comerte a tus nuevas mascotas. No, ¿Qué ya... mascota? <laughs> las gallinas no son mascotas. Sí, pero tampoco sí. se la va a comer. ¿Y qué, y qué, y qué, no. qué crees que hacían las personas la que sí. tenían gallinero? No, pero a mí sí. no me gusta comerme la gallina propia. Y sí. Y, sí. La verdad es que no, no, no. Yo usted paso. prefiere que venga y si <laughs> desconocido. Gallinas de afuera, claro. Ajenas. Claro, por ahí incluso usted le pone nombre a la gallina. Sí. Eh. Las penas son de nosotros, las gallinas son ajenas. Sí, pero es cierto. Yo un poco comparto lo que dice Barton. Lo mismo que una vaca. Si yo tuviera una vaca solamente para leche, no no, no me la podría comer. Claro, bueno. pero si bueno. tiene una shorton, no le va a dar leche. Bueno. bueno, lo ideal es que elijas animales que produzcan gran cantidad de huevos. Estas gallinas pueden llegar a poner entre 4 y 7 huevos por semana. Ten en cuenta que comienzan a ponerlos a partir de los 5 o 6 meses de edad, ¿no? Y tienen el máximo de producción durante el primer año las gallinas. Ah, menos. El primer bueno. año ponen huevos uno tras otro. ¿Es verdad que bueno. si no ponen se mueren? ¿Les hace mal? No lo sé. A mí alguien me dijo eso, pero me Según. parece que era. Porque si la gallina no fue fecundada, ¿para qué va a poner huevo? No, bueno. No, pero, eh. pero lo pone igual. Sí, sí tiene no, que No, la gallina tiene que la solterona, solterona, exactamente, no. no. El, el huevo fecundado no se lo puede comer usted. Claro, no. ¿Cómo? No. Pero no es que la gallina pone huevo porque está embarazada. Pero, la culeca. Pero, el, no, señor. No, pero y si no, este, eh, tendrían todos pollos. Claro. Prosperarían todos pollos. Claro, y usted, por ejemplo, pide un, un huevo duro <laughs> en el restaurante y se lo traen y sale un pollo. <laughs> A mí una vez me pasó que rompí un huevo y salió una cosa. Uh, oh, 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 por 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 una favor. especie de. Se me cerró el estómago, De protopollo. No la, por favor. No so por sí, sí. La tortilla viene con. Cara. A, acá hay una cosa interesante. ¿eh? ¿Cómo agarrar una gallina? Dificilísima. Mm, a mí me da impresión. A mí también. Me da impresión. Más mm. le va. Eh, hay muchos boxeadores que se entrenan o se entrenan sí. corriendo gallina. Sí, señor, lo he visto. Porque... Creo que Cassius Clay. ¿Quién? Cassius Clay. Y yo creo que sí. Muhammad Ali, sí. digamos. Este, porque la gallina es muy ágil, entonces claro. lo tenés que, la tenés que correr medio agachado. Movimiento no, de cintura. Acá dice, la mejor manera es por las patas desde abajo. Ah, ah. yo le iba a dar al cuello, mire. No, dice, no las persigas ni intentes agarrar sus alas o la cola. Ah. Eh, esto las haría entrar en pánico. Y esto puede tener consecuencias negativas para su salud y a afectar a su producción de huevos. Claro. Otra vez el huevo amargo. Y sí, claro, señor, sí. claro. Las gallinas estresadas. Los huevos amargos. Qué película. Es una película sí, sí. sobre sí. la vida de los criadores de gallinas en la provincia de Buenos Aires. <laughs> bueno. Es de la época peronista. Cuando eh, claro, de Hugo del Carril. <laughs> no, hicieron, claro. Era protagonista. Eh, a veces las gallinas... Podrán confundirte con un gallo, lamento eso. ¿Ah, ¿sí? sí? ¿Para bien o para puede... mal? ¿Eh? Siempre es para mal. No, ah. no, depende. A menos que para usted sea para depende bien. Depende bueno. de cada no, bueno. persona. No. Sí, no, parece que, no. en parece ese que caso, para usted para bien. Se aplana sobre el suelo la gallina en previsión claro. de un acto íntimo con el gallo. Se torna ah. dócil. Sí, ah, se no, prepara bien. como para... ¡buah! No había entendido. Que está... Ah, ¿cómo que no había entendido? No bien entendí, que... creí que era sí, otro. Sí, bien tema, que dice, dijo para bien, este ¿no? Este que me persigue, el clavaco, es un gallo, dice la gallina. Claro. Y igual. Eh, bien. Cuando esto sucede, son más fáciles de agarrar. Sí, sí. sí. Claro. <laughs> claro que sí. Una vez que tengas a tu gallina sí. eh, bien agarrada, intenta adoptar una posición en la cual la puedas levantar mientras la sostienes. ¿Así? Por favor, Ahí va queriendo. Señor. utiliza una mano para sostenerla desde abajo. Sí. Poniendo el dedo índice entre sus patas. Vaya despacio, porque no lo puedo seguir con todo lo... Claro, eh, como bien. si fuera el, el manurio de la bicicleta. Bueno, bueno póngale. El índice, ella va sí, a claro. no. sí. Es muy ah. buena. La alegoría es muy práctica. Bueno. bueno, hay dos maneras de transportar fácilmente una gallina. Que son, con la cabeza hacia adelante sí. o la cabeza hacia atrás. Bueno, eh, bueno está bien. Pero lo mejor es agarrar la de las patas y la cabeza sí, para sí. abajo, me claro, me para abajo Sí, sí pero lo... a mí me impresiona agarrar las patas a la gallina. Sí, bueno, pero así se lleva una gallina. No, El tipo menos... que quiere tener contacto con la gallina eh, va a tener que vivir situaciones muy fuertes, muy sangrientas. Sí, sí. sí, sí. Por ejemplo, matar a una gallina, ¿cómo no, eso se mata una gallina? Antiguamente, y sí. el cogote dice, sí. Estirándole el cogote, no, nuestros, nuestros ancestros eran. lo hacían. ¿Qué? Nuestros bueno, ancestros, sí, mi familia sí. lo hacía, no iban, se comían sí. a sus gallinas. Sí, pero a mí no me gusta eso. Y a usted eso. no le gusta, pero no. bueno, ¿y qué quiere? Para matarla, ¿qué quiere que hiciera? Que le pegara un tiro. No. no se tiraba el pescuezo. Dice, cómprales perchas para que duerman en alto. Una curiosidad sobre la gallina, que te va a llamar mucho la atención, si, bueno. si, si nunca viste una gallina, es que si pueden elegir, se suben a un lugar alto para dormir. Preferiblemente sobre un palo o percha, el famoso palo de gallinero. Claro. Sí, señor. ¿Eh? Así elevadas dentro del gallinero. Se sienten seguras frente a depredadores. Claro, claro, claro. Pero, Ahora, no, pero no, no ponen el huevo en altura que se le, que es a modo que se les no, caiga y, pues se se rompe. Les cae y se rompe. Claro, no. pues lo ponen sea. en el nido. En el claro, nido. En lo que es el nido. Ahora, ¿la gallina vuela o no vuela? Tiene qué? un vuelo gallinacio eh, Apenas vuelo, levanta. Apenas y levanta. Ahí nomás. Como los primeros aviones. Claro, claro, claro. Pero que se eh, y bajaban. Así. Y qué cómo? animal desdichado. Eh? Sí, sí. Eh. Qué animal desdichado. Pobre, pobre, ¿no? Pobre gallina. Eh, necesitan espacio al aire libre eh, para poder moverse a sus anchas. El ejercicio cotidiano contribuirá a su buena salud y a la mejor calidad de los huevos. Sí, señor, ¿no? Bueno. Eh, Calcula como mínimo de 4 metros cuadrados por cada gallina. ¿4 metros, metros cuadrados por cuadrados? gallina? Es, más, es grandísimo es el gallinero. Es menos de lo que se requiere más de lo que se requiere para para un personas. humano sí, sí. hay departamento de que por 50 mucho menos metro es... cuadrado viven sí, diez. sí. sí. <laughs> bueno más o menos sí yo creo que menos me, 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 centímetros cada gallina dice hay que encerrarlas por la noche ¿Qué? Y día las tiene ay? las tiene sueltas las gallinas sí. están en el gallinero no pueden andar claro, pero no claro. se les... que se escapa la gallina se dice. escapa no, no, esa querencia no es del lugar. No, no si escapan o se la afanan. Claro. Claro, claro. ¿Y los perros cómo se llevan con las gallinas? Mal. Mal. Yo creo que los atacan. Los perros atacan a la gallina. Sí, sí, sí. Mal. Mal. Y el zorro ni hablar. Sí, sí. bueno, pero el zorro... No hay zorros claro. en las ciudades. Están... En, en las ciudades hay, había. Están ocultos. Sí. Eh, algunos animales lejos que, que se comían a las gallinas. No, zorritos medio chiquitos. Ahí, eh, en en la pandemia aparecieron. Por ejemplo, en cañuelas. En las la locali localidades Sí, así. más cerca, por mi casa sí, aparecieron sí, sí. en la cuarentena. No, zorritos medio enanitos. Sí. Bueno, una gallina sana debe presentar las siguientes características. A ver. ¿Cómo A ver. ver si tu gallina está sana? Vos mirá, mirá la gallina y... Se da cuenta. de la cuenta. Menos, sí. Primero, mostrarse activa. Claro, bien. Ah, una gallina activa, va, ah, viene, mira, se da vuelta. Eh, la mirada vivaz y brillante. Sí, claro. <laughs> El Hay cuerpo que... erguido. Claro, ¿Qué? Ah, pero qué gallina esta. Plumaje sí. en buen estado. Sí, señor. Cresta de color llamativo, rojo o naranja. Eh, no tener mucosidad en las gallinas. En las gallinas no, en las narinas. Claro, en las, las narinas, narinas de claro. la gallina. Claro, 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 sí. Además, ten en cuenta que suelen padecer enfermedades de las vías respiratorias, así que hay que mantener secos y ventilados los lugares donde habitan. Es muy difícil eso. Hasta ahora. Seco. Seco. Como sí, un gallinero. Como gallinero. humedad que. Claro. Ah, sí. Y si llueve, empieza unos días de lluvia, de lluvia se le mete el agua por tapar. Otros consejos básicos. Las gallinas tienen una glándula sensible a la luz que estimula la producción de huevos. A menor cantidad de luz, menos huevos. Claro. En épocas en que los días se acortan, puedes optar por dejarles encendida. Una lamparita. En, en el claro. ¿Qué claro. es lo que hacen los, los, los productores? Los productores a huevo, las encierran todo en un lugar, todas amontonadas. A 24 horas con luz. 24 horas con luz, señor, no, Como en Las Vegas. No duermen vega. no duerme nunca. La no, cosa. claro, y están de le poner huevo. Vaya. Es un huevo atrás del otro. Huevo, sí. huevo, huevo, yunta, yunta, yunta. Sí. Eh, bueno, agua limpia y fresca. Bueno. Muy bien. Tiene que facilitarse la posibilidad de que se bañen. En tierra uh, o ah, arena, que es la forma que usan para limpiarse y desparasitarse. Ah, cara. por eso ver, la tierra, mire que le sí. decía. No necesitan de un gallo para poner huevo. Ah, eso quería saber. Esta, y no, no, dicen, no dicen más que eso. Bueno, mm, eh, qué raro. Yo creí que el gallo tenía que hacer el cortejo y la gallina al otro día tiraba un huevo. No sé. No, ¿Al huevo? otro día? Bueno. Embarazada. Eh, Verdadero y falso sobre las gallinas. Bueno, a ver. Eh, Llegó el momento. Acá que... que me parece que pierdo con Barton. Sí. Primero, hay más gallinas en el planeta que seres humanos. Falso. Falso. Verdadero. Verdadero. Vio que voy a perder. Actualmente hay más gallinas y pollos, contando todas las razas, variaciones, sí. ¿no? que humanos en la Tierra. Este es un planeta de gallinas. Señor. 23 mil millones de gallinas, mientras que actualmente hay mil 7.700 millones de humanos. Muchas más gallinas. Es decir, ¿Qué? son más de tres veces la población humana. Hay tres gallinas para cada persona. No nos vamos a andar peleando por la gallina entonces. ¿Y entonces por qué hay hambre en el mundo? Eso es lo que estaba esperando que usted preguntara. Ese es otro bueno, asunto, ¿Vio? Y ni hablar si contamos todo lo demás que se come. Y que se tiene. Y que se tiene claro. y todo, sí. Bueno. En cambio hay 3.800 tigres nada más. Sí, eso 1, lo el otro día. Y, ¿Y, seis, seis, ¿Y qué cantidad de gallinas? Sí. Por eso la gente come gallinas más que tigres. Sí, sí, por sí. supuesto. Y 60.000 ballenas en el otro informe anterior que hicimos. Muchas más gallinas que ballenas. Sí. Aunque si hubiera 23 mil millones de ballenas, no, no habría lugar para. <laughs> para los barcos. <laughs> para los barcos. Estaría claro. desbordando los océanos no. todo el tiempo, estarían. Eh, La gallina eh, es descendiente del tiranosaurio Rex. Eso es insólito. Pero igual el tiranosaurio, yo vi que tiene... Las tiene la carita. Y las patitas delante adelante sí, muy chiquititas, sí. a punto de desaparecer. Una gallina, vos lo ves, es sí, una gallina. Sí, sí. Ahora, eh, ¿cómo involucionó el, el tiranosaurio rex sí. fue, fue para después, atrás. Fue en, en decadencia. Fue para atrás. No, antes vos veías un tiranosaurio sí. Rex sí. y salía rajando. ¿Y pero qué le parece? De pavor. Agarrabas claro. una gallina y qué te importa, ¿no? Imagínese que se invierta la, la evolución de las especies y su gallinero se llenara de tiranosaurios Rex. Dios, usted mío. tiene que salir corriendo. Porque eso podría pasar. La gallina no tiene estómago. Ah, ¿no? No. Solo tiene molleja, un órgano común en todas las aves que desempeña la función de moler o desmenuzar el alimento formado principalmente por grano no. por eso las gallinas criadas en libertad picotean algunas piedrecitas de vez en cuando uh -huh. porque les ayuda a mejorar la digestión. Eh, actúan como pequeñas ruedas de molino. Sí, qué yo... suerte que el hombre no tiene ese sistema. Sí, imagínese. Qué bárbaro. Qué, 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 qué tecnología. No tiene estómago la gallina. Pero hace, no, Por eso eh, pero a, veces... a la molleja hace como de estómago o no permanece nada. Ahí. No. De ahí sigue. De la, Pasa de, de largo. y después. Y ya. Bueno, eh, las gallinas pueden recordar sucesos biográficos. ¿Verdadero sí. o falso? ¿Se Verdad... acuerda de la gallina o no se acuerda? Verdadero. El campeonato del 86 recuerda. No, sí, se verdadero. acuerda sí. de, de. Con del... Enzo Francesco. No, no, señor. Por favor, ¿se acuerda del dueño, de cosas así? ¿Verdadero? Muy bien, es verdadero. Bien. En diversas pruebas se ha comprobado que las adultas recuerdan dónde se ha escondido un objeto. Por ejemplo, una golosina. Y los pollitos pueden distinguir la imagen de su madre. A las 24 o 36 horas después de nacer. Ah. O sea que un cristiano no puede. Ah, bueno, bueno. bueno. No, es verdad. Buah. Es cierto. Eh, las gallinas necesitan 8 horas de descanso. ¿Como nosotros? ¿Verdadero o falso? Falso. Eh, para, depende para qué necesitan. Falso. Acá no dice para qué. Falso. Falso. Verdadero. Buah. Verdadero, ¿qué Ay, dije? Bueno. Necesitan descansar unas 6-8 horas diarias seguidas cada noche. Ellas lo saben. Ah. Y en cuanto cae el sol, eh, se, se van a dormir temprano, claro. como, las gallinas. Claro. Sí. Muy como bien. las gallinas. Porque además el gallo canta muy temprano, entonces ya saben que se van a tener que levantar. Ah. Sí, a las 4 o 5 de la mañana. Bueno. Eh, las gallinas no llegan a cumplir más de 10 años. ¿Verdadero o falso? Puede ser verdadero. Falso. Falso. La gallina Bien. más vieja llegó a los 17 años. Bien. 17 años. Provenía sí, de un pueblo de Ucrania. Eh, Ganusa se llamaba el pueblo de Ucrania. ¿Y cómo le ¿sí? hicieron el Ah, cerso? no, así se llama la gallina, ah. Ganusa. Pero por ahí hay una gallina eh, en otro lugar, qué sé yo, en Paraguay, y nadie la fue a medir nah, ¿Cuándo claro. nació. Si vos no sabés, que si es la misma gallina. Pero claro, eh. claro. bueno, por eso, claro. ¿cómo sabe que es, no le hace si es gallina? ¿qué no le hace un documento, una partida de nacimiento claro. a cada gallina. Ahí primerearon los ucranianos y dijeron. Sin la embargo, no las gallinas tienen una esperanza de vida de entre 5 y 10 años. Ah, vio. Eh, eh, Entonces se, no era falso. Bueno, eh, pero, pero porque se las comen, Barton. Ah, cosa que bueno. usted no quiere admitir. No está bien, está bien. A lo mejor las la gallinas vivirían más, si la, pero es muy difícil que las dejen. Sí. No, no me explico cómo hay 23 mil millones de gallinas. Y pero tienen costumbres. Y calcule si no las mataran. No, bueno, estaría el doble por lo menos. Habría. Bueno, algunas razas ponen huevos azules, verdadero o falso. Verdadero. Verdadero. Verdadero, verdadero. Hay huevos blancos, así como hay huevos blancos, sí. huevos marrones. Sí. También podemos encontrarlo de otros colores: como azules, verde oscuro. Rojos. Sí, marrón oscuro. Sí, marrón oscuro. Sí. Todo Pero... eso depende de la raza de la gallina. Nunca había azules, la verdad. No, no. no, Una no, tortilla no, azul. Sí, lo pintan. Debe Era ser un, un gris azulado. Claro. Gris puede ser. Eh, bueno. Las gallinas ven en blanco y negro. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Las gallinas ven muy bien de cerca y de lejos. Son capaces de ver una gama más amplia de colores que los mismos seres ¿Bio? humanos. ah, no sabía. No, mire si pintaran cuadros, sería un, un espectáculo. Y las gallinas pueden cambiar de sexo. ¿En qué sentido? Es lo verdadero. Dice? En el sentido que es verdadero. Era una gallina y se vuelve un gallo. ¿En serio? <laughs> pero cómo así bueno qué es eso pero usted ah, creen que no, son no, todos no quiero iguales opinar sobre estos casos no bueno mire pero... la verdad para poner huevo no necesita de un gallo puede cambiar de sexo son más eh, avanzadas que nosotros no tiene, no tiene estómago sí claro eh, es muy distinta es pariente del tiranosaurio rex sí sí, sí. Digo, es más avanzado que nosotros en muchos sentidos. Hace rato no aprendía tantas cosas en tan poco tiempo, la verdad. Muy, muy sorprendente. Esto fue una sí. clase magistral. Una de gallina. Creíamos saber mucho sobre gallinas. Sí. Y, Mirá y ahora. Y además eh, alardeábamos de eso. Sí, sí. sí. No, igual yo nunca dije que sabía mucho. Yo siempre bueno. dije, yo sé, de lo que más sé es de gallinas en este planeta. Bueno. He dado congresos sobre gallina. ¿En serio? Y ahora me vengo a enterar de todas estas novedades. Uh -huh. No, lo que se aprende en este programa no tiene nombre. Sí, sí. Bueno, eh, están los dichos, ¿no? Piel de gallina. Sí, sí, señor. Me puso la piel de gallina. ¿Por qué? Porque... No sé. ¿Y por qué ¿Y porque parecía la piel de gallina cuando se le erizan le... Me los... parece que cuando le sacan las plumas queda... Claro, queda queda así. pelo. Sí, sí. Sí, medio... sí. Con los poros ahí sí sobresaliendo. Asimismo, sí mismo uno cuando siente frío sí, tiene se una sensación, como por ejemplo alguien que escribe con tiza sobre el pizarrón, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. O se ráspate te pone, el gopor, se pone la piel de gallina, sí. se te pone. Bueno, eh, espero que mucha gente haya tomado nota de estas informaciones sí, señor. y eh, ponga en su casa, ya sea para, como animal de compañía o también como un emprendimiento sí señor un, lo que se llama un gallinero manos a la obra y, y vamos a, a proponer nosotros que se restituya el derecho de tener un gallinero a todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires no pero cuidado porque me están cuidado me están coartando la misma no no discúlpeme sí. porque si usted vive en un consorcio donde hay eh, 40 departamentos en un edificio. Claro. ...donde Cada uno pone su gallinero. Sí, no. Eh, y, y esto se le acabó, sí. Pero que usted lo tiene en su casa la gallina. Sí, no. Ahora va sí. a soltar por las escaleras. Igual las enfermedades que puede transmitir. Ah, y el olor. Sí, el olor. Hay un olor a pollo eh, mojado cuando llueve. Sí. Y... sí. <laughs> bueno, extraordinario. Esto. Muy buen informe de las gallinas. Vamos a ver ¿sí? qué dicen nuestros oyentes. Al respecto. O a lo mejor respecto de otras cuestiones, u otros animales incluso. Mensajes que han llegado al WhatsApp de la venganza, que ya mismo se lo pueden agendar, que es 11-6585-5580-54911, el prefijo si no está en la Argentina. Soy oh, Martín sí. de Temperley. He notado que Barton ¿Qué? no dice más, es por acá. Es por acá. ¿Eh? No se mueran nunca. Bueno. bueno. Hola, Vengadores. La semana pasada, no recuerdo en qué contexto, el maestro esbozó algunos compases del carnavalito mahuaqueño. Sí. Quería pedirle si ahora eh, podría dedicarme el quebradeño de los hermanos Ábalos. Sí, que, este, quebradeño, Sí. Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Dum, sí, dum. Sí. de un charabí. Me equivoqué un poquito, pero es ese. Sí, es, es ese. Sí, sí, sí. Y aquí dice: simulando en su teclado la voz del órgano. Como el que acompañó a Horacio Guaraní en dicho tema en su álbum debut. Dice todo esto Damián de Parque Centenario. Bueno, muy bien. Hola, gente. El otro día hicieron un informe sobre salas de espera. Les cuento un episodio que viví hace varios años eh, en la sala de espera del Hospital Veterinario Luis Pasteur. Uh -huh. Era temprano y empezamos a llenar la sala. Sillas contra la pared. Más de la mitad eran viejas. La mitad de la concurrencia, la mitad no, de la silla. No, señor, la no. silla. La silla. Bueno, en un momento, una mujer llegó más tarde, cuando ya estaban atendiendo, y otra que estaba antes en la espera le pidió que por favor le guardara el lugar, ya que tenía que volver a su casa para buscar no sé qué cosa. La señora a la que le pidió amablemente que guardara el lugar no era de esas señoras que hablan fuerte y mal de todos. ¿O sí? Era. Ah, ¿sí? era, ah, Era ah. de esas personas. No paraba de hablar y maldecir por cualquier cosa. Pasadas dos horas, me harté y le grité: Basta, señora, este, usted me tiene podrido, o cállate un poco, qué sé yo. Bueno. Bueno, llegó la otra señora eh, y se empezaron a empujar. No. Al grito de: Yo estaba antes y a mí qué. Y, y así, y terminó en una pelea. pero Cuenta qué, pato. Qué insólita esta este anécdota. Es insólito. O sea, ya iba con ganas de pelear, me parece. Eh, Igual le digo que. Está bueno para escribir un cuento así costumbrísimo. Sí. Sí. Sabe, eh, no. por ahí para también Damián Cifrón, para la película Relatos Salvajes. Claro, ahí está. Uno agarra ese sketch. De, de, y, claro. sí. y es una pelea entre sí. dos señoras de. De, esa, de ese jaez. Bueno, Soy Marie Claire de San Carlos en Uruguay, oyente con tu más. ¿eh? ¿Podrá cantar el querido maestro Yo no sé qué me han hecho tus ojos? Amo esa canción. Bueno, sí, acá la hemos cantado mucho realmente, ¿no es cierto? Bueno, les cuento que en Flow están dando una serie sobre Carlos V, ¿no? Carlos, rey, emperador, o sea. Estamos hablando de Carlos V del imperio y eh, Carlos I de España. Uh -huh. Y dejan un poco mal parado a Francisco I. Bueno, claro, era su, su enemigo. Y eso, los dos son reyes amigos del programa. No, Francisco I es amigo del programa. Y a Carlos lo muestran un poco timorato para los asuntos de Estado, pero de buen corazón y buen tipo. ¿eh? Y posiblemente sea así, sí. Bueno, ¿qué opinión le, le merecen ambos reyes? Bueno, nosotros no somos muy de los reyes. Es sí, verdad. Este, pero bueno, esto lo dice Pepe de Palermo. Yo no, no sé más que lo que se cuenta. Eh, Carlos. Eh, no, al parecer no era un tipo tan simpático como, como Francisco I, simpático a los efectos de este programa. Uh -huh. Francisco I era mujeriego, era decidor, le gustaban las canciones picantes, tenía una corte donde eh, muy liberal, digamos, sí, su hombre. Todo lo contrario de Carlos, que era un tipo más bien. Eh, Callado, silencioso, austero, muy austero, muy austero. Reían poco los austrias, uh -huh. los Habsburgo, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, por ahí, por eso nos parece más simpático Francisco I. Pero me Dios de juzgar a los príncipes por su simpatía. Claro. Eh, uh -huh. Bien, ¿qué más? Eh, Alejandro, gracias por la alegría de cada noche, por inspirarme a leer y aprender, por el humor inteligente y pícaro, por la humildad, por compartir con nosotros tu trabajo, verdadero bálsamo al alma. Todo esto lo dice Sonia, Te eh, sangrada en elogio. Hola, amigos de la venganza, me llamo Javier y los escucho hace tiempo por Spotify. En mi trabajo, que es una funeraria. Eh, bueno, a aprovecho para desmentir un poco la imagen lubre. No, que tenemos claro, los. No, es una farra corrida, sí, me no, imagino. Que Está tenemos los gente. funebreros, dice, en realidad <laughs> tenemos un humor muy particular, que obviamente no usamos en nuestro trabajo. Ah, por supuesto. Bueno, pero sí entre amigos. ¿eh? Sí, siempre que nos. Siempre que no, no sea justamente su amigo, no sea el muerto. Claro. claro. Siempre que no sea cliente. Dice frases como: la gente se muere por conocerme. O bueno. Pero... Bueno, muchas gracias. gracias. Sin más, me despido agradecido con ustedes y me gustaría pedirles el tango cuando estemos viejos, sí, dedicado sí. a la bella mujer. Bueno, que bueno, cuidado con lo, ¿Usted lo leyó antes? Ese hermoso diabl diablillo, gracias. Bueno, un diálogo de la venganza de hace algunos años que vuelve a estar vigente. A ver, Barton, se estrenó la nueva película del Rápido y Furioso 8. Esa de los jóvenes que corren carreras con autos lujosos. Sí. Dolina, qué bueno que me perdí las otras siete. <laughs> Muy bien. Nos vemos en el Roma de Avellaneda, nos dice Alejandro Puliese. Bueno, ¿qué más? ¿No? Eh, acá dice: ¿está al tanto de las capacidades de la inteligencia artificial? Pregunta eh, Darío Alberto. Sí. Dice saludos de Rosario y de Central. Ah, cree que iba a hacer alguna pregunta. Te... No, no, así no, bueno. como muy, muy en general. ¿Qué más? ¿Tenés alguno, Guile? No, no. Acá hay uno que dice, buenas y santas, Dolina. Hablando de las mismas, o sea, de las sí. santas, déjeme actualizarle que vivo en Salvador, Bahía, y acá tenemos a la primera santa católica del Brasil, Santa Dulce de los Pobres. Canonizada por el mismísimo Papa Francisco, mirá, vos. sus milagros este, eh, están todos, dice, pues son más de uno, relacionados con curas, pero con curas de enfermedades, ah, claro. <laughs> llamadas incurables. Todo esto en una enorme obra social que nos ha dejado como legado y a la cual tenemos muchísimo respeto: Las Obras Sociales de Irma Dulce. Soy espiritista, dice, uh -huh. y el tema de los milagros, eh, al tema de los milagros, le encontramos unas cuantas explicaciones. Si lo digo ahora, mientras veo caer pétalos de rosas y reanimo la vida de algunos insectos que me rodean. <laughs> Está muy bien. Muchas gracias. Yo no tengo más. Bueno, si les parece, hacemos una pausa. Por lo que más quieran. Continuamos en La Venganza será terrible por las 7:50. Recuerden que en redes nos encuentran como La Venganza Radio, que hay un WhatsApp que es 1165855580 y que el día 6 de junio estaremos en Córdoba en el Teatro Real, mientras que el día 7 estaremos en Villa María, provincia de Córdoba, en el marco de el Congreso de Ciencias Sociales haciendo el programa en el campus de la Universidad de Villa María. Vamos a hablar hoy de Alban Berg, músico, un músico compositor, sí, señor. Eh, un gran músico y compositor austríaco que fue alumno de Arnold Schomberg y perteneciente a la Segunda Escuela de Viena. Había nacido Alban Berg eh, en Viena justamente el 9 de febrero de 1885. Era el tercero de cuatro hijos de Conrad Berg, un comerciante, este, que tenía una tienda de libros y objetos de arte y artículos religiosos. La mamá de Alban era Johanna Brown, hija de un joyero imperial. Y el papá de Berg murió cuando él tenía cinco años. Uh -huh. De niño, este muchacho Berg tenía más interés por la literatura que por la música pero empezó a componer líderes, canciones ¿no? y, y dúos desde los 15 años, gracias a una educación musical autodidacta que tuvo. Pero tenía una hermana llamada Maragda, que era una buena pianista y que además lo introdujo en la música francesa contemporánea. Ella había tenido un intento de suicidio a causa de su homosexualidad no confesada, la hermana. ¿no? Uh -huh. Pero Alban también intentó suicidarse cuando, a raíz de una aventura sentimental que tuvo con una muchacha, nació una hija a la que Alban nunca reconoció. Así que estamos... Bueno. En 1904, el hermano de Alban, Charlie, le llevó a Schoenberg uh -huh. algunos líderes de los que había compuesto Alban Berg. Y Schoenberg se ofreció a darle clases gratis, ya que la situación económica de la familia, desde la muerte del padre, no, no era muy buena. Este, pero en 1906. Alban adquirió una herencia, recibió una herencia sí. que le permitió vivir más holgadamente y dedicarse intensamente a sus estudios. Y ese año conoció a Elena Nahovsky, que era una cantante, hija de una familia acomodada, quien luego se convirtió en su esposa. ¿eh? Elena Nahovsky. Bueno, a ver le dio por la atonalidad y el dodecafonismo. Oh. Uh, por ejemplo. Sí. Dificilísimo. Exacto. Esta es repetir. una serie de doce. Claro, que nunca repite ninguna nota. Claro. Ninguna nota estónica ni central. No. Eh, y. Esta serie que acabo de tocar tiene los 12 tonos, pero no claro. tiene en el orden cromático. No, no, no. Tan, sí. este, hay muchas de estas, ¿no? Y, por lo tanto, la música es bastante difícil de entender. Es muy eh... difícil de entender. Bueno, escribió obras vinculadas a, a la estética expresionista. Su música tiene también elementos del romanticismo y una inclinación marcadamente dramática. Sus obras más conocidas son... El concierto para violín, dos óperas, Bosek y Lulú, uh -huh. um, y escribió una obra muy famosa que se llama La suite lírica para cuarteto de cuerdas, que ha sido aclamada durante mucho tiempo como una de las obras maestras de la música del siglo XX. Lo que no se supo hasta hace algunos años, es que detrás de esa composición se escondía un secreto. Epa. En 1925 Berg, que al parecer era un seductor, uh -huh. tipo pintón, se parecía sabía quién a Christopher Walken. Ah, mire usted, sí, 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 lo, lo tengo ubicado. A y... Sí. Bueno. Eh... En 1925 se enamoró apasionadamente de Anna Fuchs Robetin. Anna era hermana del escritor Frank Berfeld, esposa del industrial y estudioso de la música Herbert Fuchs Robetin. Quiero decir, era casada. Era casada. Vivía en Praga, la mena. Y. Teodoro era casado, Berg, recuérdese, con Elena. Uh -huh. bueno. Y Teodoro W. Adorno, un amigo sí, de señor. este escritor, hizo de correo sin estampilla uh -huh. y ayudó durante mucho tiempo a que Berg y Ana Fuchs pudieran encontrarse a escondidas de sus respectivos esposos. Poco tiempo después del romance con Hannah. Alban con su, compuso esta suite lírica que pretendía ser un retrato musical de su historia de amor. En una copia de la partitura codificada con colores, está anotada mucho color rojo, eh, Berg explicaba el significado secreto de la música, dejando en claro que los principales sí. sucesos de su romance. Estaban allí en la pieza musical. Pero para el resto del mundo, incluida su mujer, desde luego, Elena, Berg presentó la pieza como una obra de música de cámara puramente abstracta. Uno de los secretos de la obra. Su último movimiento fue originalmente concebido como una canción sobre el amor condenado. Basada en un poema de Baudelaire. Incluso eh, era posible cantar la canción con la letra del, con poe de Baudelaire. del poema de Baudelaire. Y algunos, ya más cerca de este tiempo, trataron de hacer esa experiencia de, la de grabar la canción con un coro también, claro. cantando esa parte. Normalmente está solamente la, la, música. la música. De este amorío con, con esta chica, Ana Fuchs, se conservan 14 cartas, 14 cartas todas escritas por Berg, mm. eh, que junto a otros documentos conforman el escenario del nacimiento de esta suite lírica. Las cartas aparecieron recién en 1976 y habían sido conservadas por Teodoro Adorno y por la compositora Alma Mahler Berfel. Hmm. Eh, palabras de Teodoro Adorno. Sobre sí, este a ver. En los 10, 11 años de nuestra amistad, puedo mencionar en su honor cuatro relaciones amorosas. Una fue la guapa e inteligente hermana de Franz Berfel que vivía en Praga, esta mina. ¿no? Eh, cada vez que venía a Viena, yo tenía que hacer despida, de tenía que hacer. Qué y reservado. Sí. Yo adoro, Se prendían adoro. todas igual. Eh. Adorno, adorno. Eh, lo mandó al frente todo sí, al final. No, no sí. estaba de Adorno. Sin embargo, más allá de confirmar un secreto a voces, las cartas revelan hasta qué punto llegó a perturbar a Berg este amor imposible. Cito a Berg. La sola idea de tener que separarme para siempre de ti me incita a despedirme de esta vida que antes parecía digna de ser vivida. Berg también decía: "Nunca intentaría edificar nuestra dicha sobre la desgracia de los demás." Está muy bien, ¿eh? Hablaba de su mujer, sí. realmente. La mayoría de las cartas fueron escritas durante viajes en tren y a lápiz, lo cual dificultaba su desciframiento. Berg buscaba pretextos para encuentros secretos, ajustando su agenda de conciertos mm. entre Viena, Praga y Berlín. En muchas ocasiones los enamorados solo podían intercambiar miradas. Nada más. Mm. Porque ella iba a ver el concierto, pero después no se podían ver. El romance terminó cuando el marido de Ana se avivó. Por favor, sí, ya sabía. El peor final y la amenazó a la mina. A todo esto, la mujer de Berg, Elena, ya se había enterado también, mm. pero se hacía lautaria, no decía nada. Antes de que esta relación secreta terminara, Alban había iniciado el plan de una confesión de amor clandestina. Y le decía en una de sus cartas eh, a Ana, ¿no? en 1925, tendrían que ser canciones sin palabras. En las que solo el iniciado sabría interpretar, solo tú podrías claro. interpretarla. Y luego le indicaba cómo los cuatro movimientos de un posible cuarteto de cuerdas debían desarrollar los eh, estados más profundos de, 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 del amor, cierto, desde el primer brote hasta la separación, la renuncia o el vacío. Este esbozo espontáneo se convertiría a lo largo de un año en los seis movimientos de la suite lírica para cuarteto de cuerdas. Las cartas explican minuciosamente el programa secreto de la obra y ponen de manifiesto el valor semántico de los recursos que usó Berg para componerla. Por ejemplo, frecuentes citas musicales, referencias a la sinfonía lírica de Alexander Zemblisky, que en el origen tiene... Las palabras eres mía, mm, bueno. sobre poemas de Rabindranath Tagore, vuestro sí, ¿no? enemigo del programa. Eh, también motivos de la ópera Tristania e y Solda de Wagner, e incluso a una melodía de la ópera que él mismo escribió, Bosek. Estas referencias hablan del lenguaje secreto de la pasión como canciones sin palabras, comprensibles solo para quien pudiera descifrar el mensaje oculto. ¿eh? Las cartas revelan además que un sexto movimiento largo de Solato se basa, como hemos dicho, en un poema desde lo profundo te llamo, ¿eh? que es de Las flores del mal de Baudelaire. Y la voz del poeta dice, tú que eres la única a la que amo desde lo más profundo del oscuro abismo donde mi corazón ha caído. Esa es la parte que eh, algunos intentaron cantar incluso. Berg usó una combinación de sus iniciales, eh, las de Ana HF, ¿no? Ana Fuchs, le dio, y le dio una copia de la partitura a Ana, y ella se la entregó luego a su hija Dorotea. Actualmente esta copia se encuentra en la Biblioteca Nacional de Austria. Y hay una anotación en la partitura que dice: También es mi Ana quien me permitió otras libertades. Por lo menos, o por ejemplo, la de insertar secretamente nuestras iniciales, HF y AB, en la música y vincular cada movimiento y cada sección a nuestros números, 10 y 23. ¿Por qué 10? ¿Por qué 23? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Escribí este y muchos otros significados en la partitura para usted. Dice. Que sea un pequeño monumento a un gran amor. No sabemos si Ana contestó las cartas, porque no ha quedado ninguna. Ningún ¿Ah, no? Te... no? ningún testimonio de su respuesta. Berg murió el 31 de diciembre de 1935 a causa de una septicemia causada aparentemente por la picadura de una abeja. Tenía 50 años. Dicen, dicen las malas lenguas que su mujer Elena fue un poco responsable de esa muerte prematura en noviembre de ese año le picó la abeja en la espalda la picadura se infectó le provocó un antrax y en un intento de drenar el absceso su esposa le practicó una incisión con mm -hmm. unas tijeras caseras mm -hmm. ¿Eh? y este el uso de este instrumento no esterilizado, claro. provocó una septicemia. Después Alban acudió al hospital, pero no pudieron curarlo. Estaba infectado. Sí. Antes de morir, Alban Berg estaba trabajando en la ópera Lulu y en su concierto para violín, que subtituló A la memoria de un ángel, en memoria de Manon, la hija de Alma Mahler y el arquitecto Gropius que acababa de morir a causa de la poliomielitis. Eh, pero hay, algunos dicen que no, no, que en realidad estaba dedicado secretamente a Ana. Berg está enterrado en el cementerio de Hitzinger, Hietzinger, en Viena, junto a su esposa, muy cerca del pintor Gustav Klimt. Sí. Eh, en abril de 1936 estrenó su concierto para violín a la memoria de un ángel, ¿no? Y se estrenó en Barcelona, en el Paló de la música. Uh, fui ahí. Sí sí. sí, sí. Las obras de Berg fueron prohibidas en Alemania durante el nazismo. Mira, oh. Hanna y su esposo, que eran descendientes de judíos. Eh, habían escapado de los nazis y se instalaron en Nueva York. Y Hannah murió a los 68 años en Nueva York. El asteroide 4528 Berg fue nombrado así en honor de Alban Berg. Mire qué interesante. Vamos a escuchar eh, la llamada pieza para piano en do sostenido menor de Alban Berg. Su título nos indica que no es una obra serial ni atonal. No, claro, y aparte está en, en una tonalidad. Una tonalidad concreta. Es música con tonalidad. Y yo he visto la partitura y está con todos los numerosos sostenidos. Sí, por eso le iba a decir. O sea, un un, tiene armadura de clave. Un tono medio feo no, para, es, bueno, para el pianista. Este, dos sostenidos menor. Como, como el Val 64 de Chopin. Sí, sí. ¿no? Este, pero la, la música dodecafónica, serial y la música atonal no tiene armadura de clave. Claro, no es tiene cualquier cosa, cosa, claro. Y esta tiene. Sí, sí. ¿no? Y vamos a escucharla. Eh, quizá la elección no ha sido inocente, este, para no meternos de golpe en la atonalidad y en estas series que hemos tocado recién. No, vamos a escuchar esta pieza para piano. En 2 sostenido menor de Alba Amber. Simona Ranayova de Albanberg, pieza para piano en dos sostenido menor. Continuamos en la venganza, será terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Atención las damas que escuchan este programa, porque esto, este informe está hecho por un grupo de psicólogos, uh -huh. bueno, que son muy bien. 13 tips. Discúlpeme la palabra. Sí. Para identificar a un hombre mujeriego. El grupo de psicólogos, todos piratas, de, sí, bueno, de pirata claro. del asfalto. Sí. Muy útil este informe, ¿eh? sí, sí, para sí. aquellas damas que pueden sí, caer señor. en las redes claro. de estas desagradables personas. ¿A usted le parece ético estar eh, difundiendo esta información? Sí, justamente, sí. Para, para salvar bueno, bueno. a las damas de los peligros del hombre sí, mujeriego. Señor. Mientras algunos hombres lo niegan por completo, si se, su carácter de claro. mujeriego, otros se sienten orgullosos encima. Si sí, señor. ¡Ay, oh, soy, mujeriego. soy mujeriego! El problema de este pasatiempo, entre comillas, mm. es que estos varones suelen atraer a muchas chicas, lo que no es compatible con alguien que busca tener una relación mucho más seria. Claro. Bien. Si usted, señorita, desea casarse... Claro, porque la, la chica va a ser una más... Una más. En toda una cantidad. Usted, usted, de, de, usted, por ejemplo, va al va al Roxy, señorita. Sí, sí. Eh, ¿Qué quiere? Casarse, evidentemente. ¿Para qué va el Roxy una? No, bueno, no, no sé. sé. Para casarse, casarse con un señor que, que edifique, llegado de casa, un chalecito. Bueno, no sé. Se forme no una sé, familia. Bueno. Bueno, ¿A qué va a ir? ¿A qué va una... una a chica? bailar, va el Roxy. A bailar. Yo como mujer voy a bailar sí. a pasarla bien. Sí. Ah, bueno. A, pero ¿Qué? vos entonces si no, estás bueno. justificando a cualquier este, <laughs> mujeriego que anda por ahí. Así que si estás buscando una relación donde exista compromiso y sospecha que el hombre con el que sales es un lobo disfrazado. Epa. Epa. O un don Juan. Sí, señor. Sí. Oh. Es nuevo el informe. Don Juan, Juan. bueno. Eh, pero se dice un Don Juan queriendo decir un seductor, ¿no? Eh, y bueno, si quieres encontrar al chico correcto, o sea, sin riesgos, sigue leyendo. Claro. Sigue el, leyendo ah, esa novela que tienes en la mano. No, el, el informe, informe. Este, este informe. Ah, este que estoy leyendo yo. Sí, sí sigue escuchando. Y prepárate este para ser salvada de las garras de un mujeriego. Mm. Bueno. Bueno. Aquí están las señales. Primero, el mujeriego es seguro de sí mismo. Es pagado. Pagado de sí mismo. ¿Es qué? Pagado. ¿Pagado, sí. ¿Pagado o seguro? No, no seguro para mismo. mí. Es despectivo pagado. Es, es muy pagado de sí mismo. Bueno, ¿no? Son sí. hombres que se sienten atractivos. Claro, ya sí, saben. Interesantes, que... valorados y casi perfectos. Son cancheros. Sí, sí, sí son sí. cancheros. Están a un paso de ser egocéntricos y arrogantes. Sí, señor. Pero logran quedarse atrás de la línea. Porque si no, no levantarían a ninguno. Claro, porque es claro. si no, insoportable si claro. el tipo. Eh, si estas características definen a ese hombro, a ese hombro no. Sí, a, también, a ese hombre, hombre. Sí. que llama tu atención, ten cuidado, porque podría salir lastimada. Bueno. Bueno, pero si a mí me gusta. Claro. Eh, vale, ese es el, y, problema, el problema que a vos te va a gustar sí. y él en determinado momento va a decir adiós eh, bueno eh, pero... tengo la sensación de que tú quieres una relación comprometida y yo no así que me marcho eh, bueno pero eh, y vas un... a salir lastimada eh, ¿no? Está ¿no? Está está bien, si es, es un problema Liliana, vas a salir lastimada sí pero así como lo describiste a mí me encanta a mí también. Bueno, por, eh, eso, bueno. por eso, le va bien a los mujeriegos, claro, porque, porque acá hay que decir algo. A las chicas les gusta de ser sincero. Sí. Para ser mujeriego hay que tener algo que le guste a las chicas, sí, claro, sí, que sí. no cualquiera puede ser mujeriego, sí, ¿eh? sí, claro. que, eh, que que no habla, que no no es, no es bonito, no es simpático, no, sí. no tiene ningún don, ningún talento. No, por, que le estos por, informes. Claro, eh, eh, no no como resulta yo, atractivo, por ejemplo. No. ¿sí? Sí, no. ¿qué, ¿Qué voy a hacer? Bueno, eh, el hombre mujeriego nunca pregunta por tu vida. Claro, ah, miren, ahí tiene un detalle. Eso eh. revela dos cosas: su lado egocéntrico, porque no quiere saber de nadie más que de él, y demuestra que no le importa demasiado. Claro, eh, eh, claramente no quiere estar allí mucho tiempo. Perdón, allí donde está ahora. Claro, no es sé. un rato. Sí. Voy a ser abogado del diablo, me toca tal, hacer molestia. Eh, pero no es una buena actitud de parte del mujeriego no preguntar por la vida de ella. Para mí es una porque buena actitud. Él no quiere hablar de la vida propia. Claro. Ah, ¿cómo, eh. ¿cómo sabe pero del tema? Una relación en que no, no me importa tu pasado. Claro. No exacto. No llores mi buena amiga. Claro. No es un crimen si has rodado pero ahora lo está defendiendo el tipo. este informe no era en contra tocó ser el abogado el diablo bueno. bueno discúlpeme después el tipo este a veces va a poner excusas para no salir contigo claro claro porque sí, tiene, bueno pero hay que no le gustas no tiene otra tiene, otra, tiene otra el tipo tiene una agenda que un día con cada una ah, se ah. le mezcló todo y si, si siempre te pone excusas cuando lo invitas a salir es claro que es un hombre que solo saldrá cuando él quiera y siempre preferirá sus planes. Aunque eso sea verte solamente de madrugada. Sí. Ah. Qué porquería que es el tipo, sí. eh. la verdad. Ya me que, está cosiendo sí. un poco grueso. Bueno, por ahí porque trabaja todo el Pero día. La, y la la usa. Madrugada. Claro, trabaja en una heladería, sale a las 3 de la, la mañana. De, claro, ¿qué querés? Bueno, bueno, ¿Cuándo bueno. te voy a ver? No, Pobre eh. Pero digo, eh, todo Beatriz. como él quiere, los días que él quiere, a la hora no que No él es los días quiere. que yo quiero, vea. Bueno. Es que eh, yo trabajo, no como vos. Sí, bueno. Pero... Bueno, entonces, eh, aquí qué estamos bueno, jugando? Otro detalle: tiene muchas amigas. Sí, de la heladería. Es normal que un hombre tenga amigas mujeres. Ah, sí. Pero cuando esas amigas sí. aparecen y desaparecen, envían mensajes constantemente y le escriben en sus redes. Es posible que su amistad vaya más allá de una charla. Sí, bueno. señor. Tiene razón el informe. Yeah. Porque si es una amiga, es una amiga de toda la vida, siempre va a estar. Claro, pero, pero ¿cuántas amigas claro, vas a tener? Claro, Mira, pero, Vale es amiga de toda la vida. Sí. Eh, la conozco del, del club, bueno, de un montón de partes. Sí, la, la conoces bien, ¿eh? Que Gime, bien la conoces, evidentemente? Eh, la conozco a Vale. Jiménez. Bueno, este, y Vale. Sí. <laughs> Jime 4, y vale 4. Jime es, es otra divina que la pasamos genial. Eh, hemos pasado verano, vacaciones. Sí, pero, escucha, pasa pero, a veces le, 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 se abrazan. Se bueno, ellas son ¿eh? dos, pero este me parece que tiene. Sí. Bueno, Anita eh, también, amiga, amiga del alma, confidente. ¿Alma pero, 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 quién es? Eh, ¿quién? <laughs> alma, bueno, alma es amiga también, amigasa. Claro. Sí, amigo fierro. Sí, bueno. bueno, otro detalle sugerente. No has conocido a sus amigos. Ah, ah. Es una clara señal de que no está comprometido con la relación y que prefiere no exponerse. Claro, el tipo misterio solitario. Ah, pues tiene miedo que los amigos sean como. Sí, Como sí, algunos, claro. Sí, que, y lo delatan. Que lo delatan, pero dice, ¡qué buena que estuvo la fiesta del otro día! Sí, sí, sí. sí bueno, son medio bocones. Sí, claro. bueno, Teodoro Adorno me parece que es el amigo. Sí. Después, no deja de enviar mensajes. Te hace <laughs> creer que tiene su completa atención, pero no deja de distraerse con los mensajes que le llegan al celular. Oh, bueno, Señal pero... de que su atención está dividida. Entre dos o más chicas. Claro. Por favor, pero es un desastre el tipo. No. Después ya vamos, ya lanzándonos. Solo quiere sexo. Bueno, bueno. eso está bien. Sí. ¿Qué otra sí. cosa va No, a querer? bueno, pero escúcheme, pero el solo qué sexo? otra solo va a querer? ¿A no, porque que, se pero, está hablando de una relación con un compromiso. Pero una relación. Sexo, después pueden conversar, pueden ver una película, pueden ver un partido. Pueden ir a, a comer ñoquis a Pipo. Mm. Sí. Yo prefiero sexo. Bueno, bueno. Yo también. Pero bueno, bueno, Si es de lo único que habla, probablemente es lo único que valora de ti. Y por eso está contigo. Para pasar un buen rato en la cama. Bueno, pero eh, no, no, tampoco es para tomárselo así. Tampoco es para tomárselo así. Qué mal, así. muy mal. Bueno. Sí, qué miserable. Sí. No, no sobreactúe, porque. Eh. No sobreactúe porque es peor. <laughs> Eh, actúa distinto con sus amigos. Cuando están solos es cariñoso, disfruta de tu compañía, pero cuando están sus amigos, su actitud cambia completamente. Claro, no quiere que se note que tiene. Claro, claro eh, ¿sí? salir encima te dice. Claro, claro. Eh, sí, sí, bueno, eso está, está mal, eso. Eh. Sí, como el patotero sentimental. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, eh, contesta las llamadas lejos de ti. Eh, una o dos veces puede ser, pero cuando es constante, claro. notas que se esconde, es porque algo oculta. Y seguro que no es nada que te vaya a agradar. No, a bueno. Claro. Además que usted eh, lo ve a lo lejos, no escucha. Hay tipos que Exacto. lo ven y ve que ve que se, ve que hace se claro. le cambia la cara. Sí, sí. Sí. Se y pone por, meloso. Por ahí Dile, se va al ojo. A la, ojo, todo a la puerta del, del boliche se va a hablar por teléfono. Sí, o se sale una... afuera. Sí, sí, sale. Bueno, después aparece a la noche. Solo te escribe o llama por la noche o por la madrugada. Lo único que busca son encuentros ocasionales y encontrar cualquier excusa para meterse en tu cama. Eh, eh, bueno. Parece mentira. Sí, sí, tengo sueño, les. Bueno, eh, no le gusta que lo visite sin avisar claro, o sin no, que lo llame. Claro, eh, claro. No, no, no. ¿Por qué? Y porque a lo mejor está con otra. Está tipo. con otra, tipo. Claro. Este, es porque podría estar, porque podría estar con otra chica. Y no va a querer darte explicaciones. Bueno, es que no va a poder dar no explicaciones. No va a poder que explicaciones. Más, más ¿Qué vas quiera? a decir ahora? O que sea cuando lo que, agarran a uno con una chica, no sí, es que sí. te moleste dar explicaciones. <risa> <risa> bueno, ¿qué vas a decir? Que es tu amiga ahora... Pero acaba de salir amiga. de tu cama. Sí, eh. pero... <laughs> Amigo de toda la vida. Con una remera que apenas le tapa la, la, la ropa interior y una media. Se achican las remeras bueno. ahora. Es un desastre como bueno, viene la remera. Interesa medias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Le eh, interesan las medias? No, ¿no? que no, no, se, no se interesa por ellas. Bueno, el tipo un poco también. repite lo mismo de antes, ¿no? O sea, claro. un, le importa, pero no tanto. Eh, cuando te encuentras con un mujeriego discreto, solo se va a interesar en ti cuando te tenga enfrente. Sí. Claro. Y bueno, está bien sí, ¿Para sí. qué quiero que se interese en mí cuando yo estoy con, con otro? <laughs> Total que sabe, usted no se entera No, pero por ahí durante el día Que te cuesta mandarme un claro, mensaje Claro, otra cosa eh, todo el están día Está en otra cosa, ¿El ¿El qué, durmiendo, eh, está durmiendo No, pero ¿qué, ¿qué estás haciendo ahora? No doy más de cómo te extraño Bueno, ese tipo de cosas. bueno Y finalmente Un mujeriego huye siempre del compromiso Sí. Ante cualquier pequeña muestra de amor o de que la relación es un poco más íntima, huirá sin pensarlo dos veces. Sí. Sí. Yo nunca vi huir así directamente a, a un mujeriego. Eh, no, huir no, no, bueno, corriendo es raro. Pero si ella le dice, me quiero casar con vos, o algo así, él le, se va el mujeriego. Sí. Es, es, Sí, pero ahora no deben decir mucho, me quiero casar con vos. Me ¿Y parece qué dicen que ahora? es una situación. Pero dicen otras cosas que son lo mismo. ¿Son equivalencias? Sí. Ah, puede ser. Pero me parece que el mujeriego no atraviesa. Tenemos por... que tener un proyecto es, sí, un pro... es. Ah, un proyecto común de, de algo. Ah, no tenemos proyectos comunes. Eso es. Rafael me dice. Pero. Y no... después dice: bueno, ¿qué, qué, qué querés decir? Sí, tenemos proyectos comunes, salimos. El otro día fuimos a la pizzería. Y... No, pero es peor. <laughs> no. Esas explicaciones no, eh, enardecen Claro, eso. Eh, eh, eso lo pone peor ¿Qué, todo. ¿Qué Yo Todavía no estoy preparado para eso. No, no así, es, es bueno, peor. Tampoco. ¿Y cuándo vas a estar preparado? ¿Qué, qué pasa si le dice directamente: Mira, mi proyecto con vos es, es puro sexo? Le dice así. Ah, sí. ¿Quién eh, se sexo, anima a eso? Sexo maravilloso que tenemos porque vos sos eh, maravillosa, espectacular. Y, y le sí. dice eso: Ese es mi proyecto. Ese es un proyecto. Bueno, y entonces. Nadie va a aceptar qué? eso. Pero ¿por, por qué no lo.? Por qué no? Que no, no siempre puede cumplirse le voy a decir. Bueno, ¿verdad? bueno. Es bueno. más difícil eso que un chalé en Villavoz. Pero exagera, el enamorado exagera. Claro, Usted tiene que poner el acento en las cosas buenas. Sí, pero no sé si ella quiere solamente un proyecto que sea solamente sexo. Pero pruébelo, porque bueno. quizás sí. No. Pregúntele. Pero. Eh, Usted cree que los hombres quieren solamente sexo, no 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 dije eso. Y las eso. mujeres quieren solamente no no, no proyecto yo no duradero eso. no no, 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 no ¿qué? dije Podría eso. ser, yo no lo sé. Podría no, ser, no, pero no. respuesta es que no lo sé. Es todo mezcladito, sale todo mezcladito. Sí, pero no sí. cree que el hombre eh, es menos complejo que la mujer en su manera de y lo digo no como una virtud, sino sí. justamente como sí. Un detalle elemental de su. Más rústico. Eh, más así. rústico, menos. Menos inteligente. Puede ser, pero me parece que eso. ¿Qué nos ponemos serio ahora? Sí, nos ponemos serio. Ah, sí. ¿Por ¿Por bueno, porque bueno, lo hacemos con este informe. Bueno, me parece yo, que todo no eso. Yo creo que el hombre es, eh, es menos cuidadoso para acostarse con alguien que la mujer. Sí, probablemente, pero también. Llega por... el caso se acuesta con cualquiera que le guste. Sí. Y la mujer no, por ahí desea mm. alguna otra cosa. Sí, pero son rasgos que quedan de la cultura patriarcal y que van a quedar mucho No, tiempo. eso no es cultura patriarcal. Sí, pues, es por cultura. Al contrario. No, no, es súper patriarcal es, eso. Acostarse como cualquiera. Y es parte de la cultura patriarcal, sí, creo eso que sí. Sí, sí, pero este, decir que es así, no. Yo creo que sí. ¿Y, y cómo hago Yo entonces para salir.? Ante un problema no, no, no. de muerte para egresar de la cultura patriarcal. No, es que no sé si se podemos salir del todo y además que me imagino que eso también... Pero no, o... no importa. Sí, y también operan las mujeres eso, ¿no? es que también operan las mujeres, no solo operan los hombres. ¿Qué cosa? Esa, esas características o esa creencia o esa eh, percepción que es, que, que es bastante, bastante tangible. A mí también me parece que el hombre es más... Eh, rústico en este sentido. Sí, claro. A mí también me parece eso. Pero también me parece que es un rasgo de, pa, del patriarcado. Todavía. Eso, inclusive la enunciación de eso. Debe ser todo más parejo, me parece. Pero no sé, también somos de. Yo soy de una generación que no va a salir sí. plenamente de esa sí. cultura patriarcal. Es así. No, pero no estábamos hablando de lo que nosotros haríamos, sino de. Lo que nosotros vemos en los demás. Sí, creo que es muy distinto de, mujeres, de las mujeres más jóvenes de, de, que sí, de las claro, mujeres de nuestra edad. Desde, desde luego, hay. Eh, de, pero no de por impresión. un tema de edad, ¿eh? sino de, no, de pero generación. No, hay, hay cuestiones que tienen que ver con la edad, con el lugar donde uno crece, sí. con las tradiciones de, la, de los pueblos, sí, de las regiones, sí. etc. Etcétera, etcétera. No se puede hablar eh, generalmente. Pero uno tiene esa impresión. Por sí, ahí. sí. Eh, Yo también lo, la tengo, lo pero que se ve por ahí... Sí. Parece, sí. parece sí. En eso. algún... O eh, hay hombres que se jactan de... Sí. De, de, sí. de, de esa eh, Vamos, las conversaciones de hombres, bien machistas. Sí, sí. Se hablan en esos términos. Sí, sí. ¿no? Eh, sí, bueno, y al final, eh, como si fuera un gesto de prodigalidad. Sí, sí. Cuando en realidad a lo mejor es un gesto de liviandad, ¿no? Puede ser, o ¿no? No no también de mayor eh, de mayor libertad sexual que ha tenido el hombre mucho más que la mujer. Sí, claro. Eh, claro. Entonces claro, claro. Eh, también se, se permite, ta, tiene mucho más habilitado eh, eso, esa, claro, sí, esa sí. sexualidad. Pero me parece que salvo cambia, el, esto salvo en mucho. el matriarcado, que es otra cosa. Es otra es, cosa es, totalmente, vez, exactamente. Ah, sí. Sí, sí claro. Sí. Pero todo eso está muy lejos, señor Pero cinco mil años de cuánto sí, estamos, claro, hablando? estamos hablando. O sea, es mucho, mucho. Bueno, eh, ¿pero entonces, ¿qué, ¿qué hacemos con este tipo? Pero al no, final bueno, empezamos bueno. con este informe no, bueno. mire, mire cómo terminamos. Pero hablando. me gustó más este debate final que el informe. No fue un debate, señor. Bueno, bueno. No fue un debate. Estamos, yo estoy tratando de ayudarla, Emiliana. Bueno. Eh, claro. Porque pero... el, el tipo ese... No, no le conviene. No te conviene. Le convengo yo, me parece. <laughs> claro. Siempre el que no le conviene, le dice. El que dice claro. que no le conviene. Bueno, pero lo eh. que viene atrás te este, convengo yo. Es parte interesada. Es parte interesada. Bueno, ¿qué le parece bueno. si hacemos una breve pausa? Eh, por favor, porque viene el trío. Sí, ahora, sí, eh. sí. Sí, Ahorita sí, nomás. Sí, sí. Continuamos en la venganza. Será terrible por las 7.50, si quiere lo hace pasar ya porque lo vemos ahí en la puerta. Y mejor que ingrese, porque ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Casa. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira. El señor Maretina de Caco Dolina y su abosa. Y el licenciado bait académico Tolira Muy buenas noches, maestro, bienvenido, tome asiento, bienvenido al trío sin nombre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas Hola. noches a cada uno de, de ustedes. Y, mm. a ver, rueda mágica es un pedido, por ejemplo, que es para Aldo. Bueno, que bien recito. podrían hacerlo. Sí. Para Aldo, Civi, sí. Aldo Para, Civi. para Civi. Aldo civil. Civi. Bueno. Bien. Bueno, lo hacemos. Con el Liverpool va y ella que siempre se va. Oh, oh, oh. Una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No, uh, los días en cualquier lugar.

Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí y todos ya nos fuimos de casa. casa. Un uh, recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool. Va. 65855580 eh, El WhatsApp de para que dejen los pedidos y todo. Sí. Ya va a aplaudir. No ahora, manden, ahora van a aplaudir el tema que vayan a interpretar. No manden audio, ¿sí? a ese teléfono. El no, solo texto. Eh, porque le piden los jamines de San Ignacio. cómo no? Con muchísimo gusto. Eh, ¿no? Y a ver si lo aplauden mm. como merece. Tú eres más linda por tener mi amada El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana Un oh, per mine, Jo blanco Y al decirle a tu parda que te lo diera. Me miraron las negras de la recoba con cara extraña. La mulata de la recopa le de una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Bajo la sombra de tus pestañas y cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza. En la victoria vi que lloraban y que el muerto tenía jabines blancos, besos que yo te enviara entre sus manos. En Señora. Hay pedido para el trío sin nombre. Eh, voy a hacer así tipo sorteo, donde cae el dedo cae y ya. No. Cuidado, Cuidado. Porque, porque hay muchos. Eh, no me muevan los papeles de lugares. No. Deje usted que el pone, dedo. Pone el dedo en cualquier lado usted. Deje que... Para sí, de... mí no es que usted el pone el dedo donde quiere. No, no. A ver, usted me dice si la van a cerrar. Acá. Uh. Acá. Uh. Es, eh, esto para el trío, eh. ¿eh? ¿Have you ever seen the rain? Ah, credence Creedence muy buen tema. Eh. Menos mal que puso el dedo ahí, porque bueno. el que estaba al lado. Sí, sí. mire lo que era esto. Un, dos, tres. Bueno, creo que ha llegado el turno de que se luzca la trompeta sí. Apolo. ¡Ay, ay! ay ¿Cómo se ve que es nueva la trompeta? Sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Trompeta nueva va re bien. ¿ver? Pero saltaba ahí, la, la púa saltaba, me parece, sí, en un momento. Sí. Esa trompeta está grabada, ¿no? Ahí está. Muy bien. Queda, queda ahí trabada ¿eh? queda, queda trabada parecía que iba a arrancar no, sorba el griego en un sí. momento esa la teníamos que hacer le han pedido mucho nunca la hicimos eh, sí eso sí, sí sí bueno eh, pero ¿Qué, qué, ahora qué? Le, le piden por ejemplo ah sí, ahí parecía ¿no? eh, <laughs> estoy trayendo los platos ya sí ya empezamos a tirar los platos ¿eh? <laughs> la podemos dar en entregas <laughs> Pero ahora le piden Blue Monk. Blue Monk, <laughs> sí. con todo gusto. Vamos a, a ver, hacer. vamos sí, con bien. Blue Monk. Vamos. Nos vamos señoras, señores, eh, con algo festivo, con algo para levantar el ánimo. Eh, Podría ser ¿Qué te parece cholito, me parece que hace bastante. Uy, qué momento. bien, eh. Hace mucho que no lo hacemos. Verdad. A ver, Por algo se mi, mi menor. ¿Nos vamos con eso? Sí, sí. A ver. ¿Qué te parece cholito? ¿Qué te parece chorito? ¿Qué te parece cholito? ¿Qué te parece? La guayaba madura y eh. le dijo a la mende men, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. Cholito, ¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Poco, poco, Coco cocotay cotera, la 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 la, ay cholito, ¿qué te parece cholito? ¿Qué te parece cholito? ¿Qué te parece cholito? ¿Qué te parece? Ay qué lindo lindo que mi cholito. ¿Qué te parece? Hay que cante, cantar que te parece. ¿Qué te parece? Hay no que chica, chica, que te parece. No ¿Qué te parece? ¡Adiós! Bye -bye.